Ya estamos en las breves de la zona. Mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que cierres la semana bien informado. El cierre de la semana en Guanajuato llega con 717 nuevos casos positivos a COVID-19, por lo que la entidad alcanzó los 162.549 acumulados en esta contingencia. De acuerdo con el corte de datos diarios de la Secretaría de Salud de Guanajuato, en León se detectaron 185 nuevos casos, Irapuato con 79, le sigue Celaya con 65, a Paseo del Alto con 40, Salamanca con 30. Los casos activos son 5.688 que pueden contagiar, mientras que aquellos que se encuentran en investigación son 1.154. En la entidad se reportaron 18 muertes más, de las cuales 15 víctimas no se encontraban vacunadas con ninguna dosis. De acuerdo con las edades de los fallecidos, ya pudieron haber accedido a alguna de las jornadas que hubo en Guanajuato. A partir de este lunes, la población de 40 a 49 años de edad podrá acudir a vacunarse con su segunda dosis contra la COVID-19. El secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, informó en las cuentas oficiales de la dependencia que serán aplicadas en los municipios de León, San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo, Pénjamo, Abasolo, San Felipe, San Francisco del Rincón, Salamanca y Valle de Santiago. La aplicación será de 8 de la mañana a 8 de la noche y en el caso de León son 13 puntos en donde se aplicarán. Los biológicos corresponden a la farmacéutica AstraZeneca. Para las familias damnificadas en las comunidades afectadas por la ruptura del dren Abasolo, temen que al salir de sus casas por la evacuación, sujetos las allanen y entren a robar y pierdan el poco patrimonio que les queda. Así lo advirtió el alcalde Samuel Cruz Chesani, quien alertó que con esta negativa corren el riesgo ante las inundaciones que se registran en dicho municipio. Aún con lo anterior, el edil descartó que se solicite la declaratoria de zona de desastre para el municipio de Abasolo, pues hasta el momento los daños se han registrado en 426 casas y la evacuación ya se ha hecho en 1.750 personas. Indicó que aunque ha dejado de llover, el riesgo de más inundaciones en el municipio es latente, pues las presas y ríos ya están a su máxima capacidad. Es por ello que se vigilan para actuar oportunamente cuando se requiera poner a salvo a la población. Además, anunció que incrementarán el programa de empleo temporal para ayudar a las familias que han registrado daños en sus casas. Será una estrategia para apoyarles económicamente mientras se limpian sus entornos una vez que baje el nivel del agua. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal o en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.